Se conoció un informe que brindó la Municipalidad de La Plata acerca del Pata Medina y todo lo que pasaba en el ámbito de la construcción y que ahora todos nos podemos enterar, los 650 edificios que no se hicieron, los aprietes y extorsión a empresarios, bajó un 57% el empleo de la construcción por el accionar de este hombre que lógicamente está siendo ahora investigado y está preso. Les contamos también lo que dicen los empresarios. Informe ha quedado muy claro, por ejemplo, la pérdida de inversión no realizada en la ciudad, ¿verdad? Impresionante, una suma importantísima, casi 31 mil millones de pesos en todos estos años, del 2013 o el 14 hasta aquí, eh, donde pasamos de 650 construcciones civiles a casi 80 civiles. Y lo que hizo es que además y con dolor hayamos perdido casi 20.000 puestos de empleo de la construcción en nuestra ciudad. La verdad que esto hace que nuestra ciudad hoy sea una, uno de los municipios con una... Mayor tasa de desocupación del 10,5, que mucho de ese porcentaje es producto de esto. ¿Se puede decir que había sobrecostos en las obras para poder realizar estos edificios? No lo digo yo, lo dicen las empresas, las presentaciones en la causa. Construir en la ciudad de La Plata siempre fue mínimamente un 30% más caro que en cualquier lugar del país. Inclusive Capital Federal. ¿Qué le decían justamente los, los empresarios en el momento de las reuniones por, por nuevas obras o de las mismas licitaciones? Mira, hay un tema que es central. ¿no? Eh, nosotros habíamos percibido unos fondos de Nación para llevar adelante el centro comercial de Calle 8 y Calle 12, que son los más importantes de nuestra ciudad. Y tardamos cinco meses en otorgar y en adjudicar a la empresa que gana esta obra. ¿Por qué? Porque hubo cinco llamados desiertos, no se presentaba nadie. ¿Por qué no se presentaban? Yo no tengo ninguna duda porque el número, si bien era correcto, evidentemente había un porcentaje por demás de ese monto que hacía imposible que el empresario grande, mediano y chico ¿eh? pueda hacerle frente a, a la iniciativa que le planteaban del otro lado. ¿De alguna manera hablaban del de factor wocla de un factor pata-medina? Siempre, pero no ahora, ¿eh? hace años, eh, hace muchísimos años. Siempre actuó eh, tratando de, de asustar más que nada, y, bueno, y eso llevó a, que, a generar gran miedo en todos eh, los constructores. Y bueno, eso generó un montón de, de otras cosas que fueron una desgracia para la construcción en la ciudad de La Plata. Y cuando necesit, cuando quería hacerse imponer, ingresaban las obras con violencia, sacaba a la gente de las obras, no los dejaba trabajar, bueno, todo lo que uno conoce que, que hacen cuando, cuando quieren imponerse, no por la fuerza, mucho miedo le tenían los empresarios, por eso se llegó a esta situación, ¿no? Los empresarios con miedo y la justicia que en su momento no trabajaba, y el Ministerio de Trabajo era de él, entonces todo concluía en un combo que realmente fue nefasto.